Estamos en la lucha, estaremos siempre en la lucha, peleando por un sueldo justo. No es justo que ustedes, los del gobierno, estén haciendo lo que están haciendo, son extraterrestres. Cuando se acerque el 2024, ¿para dónde van a ir? A buscar votos, ¿verdad? ¿Quién les va a dar el apoyo? Ustedes mismos serán, porque el pueblo ya no está con ustedes. Estamos en esta lucha social todos los días. No descansaremos hasta que el gobierno nos dé una respuesta de un sueldo justo y digno que nos sirva para cubrir nuestras necesidades. No podemos mantener a los maestros obligados como que si fueran... ¿Qué son los maestros? Son profesionales. Nosotros no queremos Ranger metido en las escuelas. Ya el pueblo está en contra de ustedes. Así que pónganse las botas bien puestas porque lo que viene es candanga con burundanga. Estaremos en esta lucha y no descansaremos todos los días. Todos los días. Prohibido rendirse. La lucha sigue para adelante. Un 2024 que ya se aproxima. ¿A quién le van a pedir los votos? ¿A quién le van a rogar los votos? ¿A quién van a meter en los barrios para que le den los votos? Díganme ustedes, ¿a quién le van a rogar para que le den los votos, para que se queden otra vez en el gobierno? Haciendo nada, absolutamente nada, nada. Porque ustedes son extraterrestres. Ustedes están en contra del pueblo. Díganme ustedes, ¿dónde está ese bloqueo que ustedes llaman? ¿Dónde? Está para el pueblo, para los pendejos, para el pueblo humilde. Para ustedes no existe bloqueo, porque todos los días traen camionetas de Irán, tremenda camioneta, tremendos vehículos, que todos ustedes pasan por el frente de nosotros montados en tremendas camionetas. Y nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Esperar que ustedes disfruten mientras están enchufados en el gobierno. Nicolás Maduro, usted ponga orden, o yo. Usted no puede tener al pueblo muriéndose del hambre. No, señor. Nosotros no somos tan pendejos que ustedes le andan haciendo entender al pueblo internacional de que aquí no está pasando nada. No, señor. La lucha sigue y seguiremos todos los días. No descansaremos hasta que usted no se manifieste en un sueldo justo. Por lo mínimo de $600. No vamos a aceptar ningún $50. No vamos a aceptar ningún $250. $600 por lo menos que podamos alcanzar la cesta básica. Porque esto ya no se aguanta. Todo el tiempo esos sueldos pírricos que usted le aumenta al pueblo, a nosotros, aguantando la penuria de ustedes. ¿Ah? Mientras ustedes se gozan los dólares. ¿Quién tiene ese dólar paralelo? ¿Quién tiene ese dólar metido en el banco? ¿Quién tiene ese dólar? BCB, ustedes. Esto no lo tiene el pueblo, lo tienen son ustedes. Ustedes metiéndole mentiras al pueblo. Que aquí hay un bloqueo, pero el bloqueo es para el pueblo pendejo, para el pueblo de a pie.